From the Library of Congress in Washington, D.C. A todo el mundo por estar aquí. Como ya les dije antes, Roberto no ha podido estar con nosotros, así que él me envió anteayer el texto, me dijo, por si acaso no llego, te estoy enviando este texto para que lo traduzcas al inglés, pero creo que no va a ser necesario hacer la traducción. Vamos a leer el texto en español. Y yo le doy el texto en inglés, se lo voy a dar a David Montgomery. Gracias, David, por estar acá. David Montgomery del Washington Post es la figura clave de movimiento, de información sobre lo que hacemos en el mundo hispano. Y no sé si ustedes han podido seguir el trabajo que David ha hecho con su serie sobre situaciones, cosas y personas de Cuba en este momento. Entonces, yo le doy después el... No hay que tomar foto de entregarte. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a trabajar con la antología. Yo le voy a pedir a Minerva y a Waldo que vengan acá. Yo hago la presentación de la antología en español y después vamos a leer nuestros poemas en español. No los vamos a leer en inglés, a no ser que quizá... Ah, sí, debemos leerlos en inglés porque se está presentando... Ahora me doy cuenta que esto se anunció como una actividad bilingüe. Y la verdad es que no hace falta. No hace falta, ok. Entonces, si no hace falta... Puedes mirar el video ya. Ya sabe que... Ok. Muy bien. Entonces vamos a hacer toda la presentación en español. Yo voy a hacer esta lectura y después vamos a leer los poemas. Y luego yo le voy a pedir a los poetas que lean algunos de los poemas de los compañeros poetas que no están presentes acá, porque si yo hubiese tenido la ayuda de Warren Buffett, hubiese podido haber invitado a todos los poetas, a los 43 poetas de 19 países que están incluidos en esta maravillosa antología, haber venido aquí a la biblioteca y hacer la presentación. Pero hemos podido reunir a tres de los poetas, y van a ser cuatro, y vamos a hacer eso. Entonces, después... Una vez que terminemos, además de la lectura que nosotros vamos a hacer de los compañeros que no están acá, quizás si alguno de ustedes se anima a leer alguno de los poemas que están en el texto. Yo quiero dividir esto con cierta ecuanimidad, porque una vez que terminemos las lecturas de la antología, me gustaría tomar en nuestras manos algunos de los textos aquí presentes y leer algunos de los poemas de Eliot, Cavafis, es decir, los poemas que están traducidos, Wallace Stevens, que está también uno de mis poetas, uno de los poetas que en mi casa tiene altar, y leemos algunos de los poemas para terminar. Ahora tenemos más tiempo porque lo vamos a hacer todo en español, como se dijo. A no ser, ¿hay alguien que no hable español? No, ok. Voy a leer el texto que había preparado Roberto, y después voy a invitar a que Waldo y Minerva suban o se acerquen al escenario. Acuérdate que el micrófono solamente para tomar los textos. Okay. Como el micrófono solo capta esto, entonces vamos a hacer las lecturas viniéndonos directamente aquí al micrófono. La poesía latinoamericana actual, Roberto Arismendi. Nos reúne hoy en esta sala
la presentación de la antología Poesía de América Latina para el Mundo, una colección de poemas que reúne a 43 poetas vivos de 19 países de América Latina. A este extraordinario trabajo creativo hay que añadirle el esfuerzo penetrante de 41 escritores que llevaron a cabo las traducciones de esos textos al inglés. El texto de cada una de estas traducciones recrea, reconstruye un nuevo texto literario a partir del original que se intenta preservar. Tanto los poetas como sus traductores son de amplia y reconocida trayectoria. Tienen varios libros publicados, algunos en realidad muchos libros publicados, han obtenido premios y reconocimientos a nivel nacional o internacional, han sido traducidos a muchos o algunos idiomas y publicados en diferentes culturas, y 5 de ellos son miembros de academias de la lengua en diferentes países. Es decir, la diversidad de voces, estilos y temáticas abordadas en los poemas crea aquí un rico mosaico plural que conserva la expresión esencial del ser humano frente a su propia existencia, su pensamiento, la realidad que lo circunda o la circunda y su compromiso con el mundo social que está alrededor de él. Uno de los propósitos de este volumen ha sido intentar dar a conocer a poetas con trayectoria, cuya obra ha merecido reconocimiento, pero que no han sido suficientemente divulgados en sus países por diferentes razones. Esperamos haber logrado eso mismo con este proyecto. La edición de este libro se logra gracias a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de México, y también al apoyo de uno de los importantes sellos editoriales de la literatura contemporánea de México, Ediciones Fósforo. Por último, estamos sumamente agradecidos a la División Hispana de la Biblioteca del Congreso, en la persona de su directora Georgette Dorn y de Catalina Gómez, por darnos la oportunidad de presentar este libro necesario en el centro más emblemático de la cultura libresca de la Tierra, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias. Y ya que estoy yo aquí, no sé si comenzar yo leyendo los poemas que están en el libro o... No, vamos a comenzar las damas primero, ¿verdad? Para ser siempre caballeros. Minerva Margarita Villarreal, leo el poema El desierto. México. Cardos, yucas, palmas, mezquites, nopales donde se espina el silencio que rueda entre tus noches, la erosión de las bardas de piedra, el rumor de los años vacíos, la distancia que te distancia del mundo. Pero este es el mundo donde las cactáceas irradian para abrirte. Deja que las minúsculas flores broten en tu vientre. Las horas en el desierto desechadas, el viento bajo el acompasado vaivén de los recuerdos, sobre la cuesta el alado cruzar de águilas y halcones. Oh cuerpo tendido, oh hierba desnuda donde la larva crece, la fugacidad del instante, la luz que proyecta la presa, cardos, magueyes, pitas, huizaches, flores de palma que alimentan el alba del porvenir, la nube que desciende, el aguacero, el fluorescente margen de la tierra. El agua se estanca y en la niebla se esboza tu ansiedad de sepulcro. ¿Cuántas aves sobrevuelan tu mirada? ¿Cuánto cielo resplandece entre tus árboles? Hojas, hierbas, matorrales donde se atora el miedo. Inútil retroceder. Quedas atrapado entre las herbas
del cerco, en el lugar donde el viento se aquieta, la cabeza entre tus manos, las ramas jalando tu cabello. La penumbra baja a cubrirte el rostro entre la lluvia incesante que vuelve de tu infancia. Este es el mundo donde el peyote reverdece. Deja que las minúsculas flores broten de tu sueño. ¿Uno o más? Verdaderas fatigas del diario. No puedo. No puedo ser una buena madre ni posar. Perdón, voy a volver a empezar. Verdaderas fatigas del diario. No puedo. No puedo ser una buena madre ni posar para la fotografía de la familia feliz. Antes la fiera me devora. No puedo dejar de acariciar la pasta de los libros mientras mis hijos pelean en el patio. Hojas oler, ojos esquivar. Sé que debería estar mimándolos a ellos, pero imposible hilar fácilmente sus preguntas, la terquedad que rebota en sus chillidos, rebotan pequeñas bestezuelas que braman en cada puñetazo. Allí viene Gruñón con el fuego entre sus manos. Cenicienta lame las cazuelas vacías. Golpe tras golpe, garra, zarpazos, enfebrecido puñal en cada grito. Mi cabeza anda volando con algún espíritu del siglo XIX, algún prerromántico a punto del suicidio. Me saco los zapatos, los aviento, me recuesto. Ellos siguen peleando. Ahora están peleando en su habitación. Suben ángeles que Dios expulsaría. Están aquí, pasan, brincan, saltan, brincan. Dentro de mí zumban sus juguetes. El hijo del santo contra el vampiro canadiense. Octagón es besado por la princesa y convertido en sapo. Oh, astros del cuadrilátero, aparten esta semilla de migraña. Todo el día peleando, peleando, y yo sin poder. No puedo, sin poder ni autoridad. Fuera del cuadrante del ingobernable mar de mi cama, los veo alejarse. Desde el techo he encontrado un agujero por donde escapo a diario. Gracias. Bueno, y este último. Sueño de un lienzo en la ruta del agua, los zapatos de noche en la lluvia cerrada. De noche mis zapatos se internan, se derraman. Somos un sueño en la ruta del agua, zapatos de la noche que interna se derrama en busca de esos barcos que flotan por mi casa. Bien. Waldo Leiva, La Habana, Cuba. Este primer poema, que se llama El origen de la sabiduría, tiene una cita de Lezama Lima, que dice: aquí llegamos, aquí no veníamos. He vuelto desde un sitio en el que nunca estuve. Traigo la memoria de los hombres que me acompañaron. El amedrentado, el miedoso, me propuso como líder de la caravana. Todos se empeñaron en seguir mi huella por la arena, pero yo no era nadie. Desconocía el mapa de las rutas. Me dieron la palabra y hablé. Los que me eligieron alababan
mis palabras como el origen de la sabiduría. Pasé cerca de los mejores oasis. Solo yo fui incapaz de descubrirlos. Los que me seguían, sin embargo, aplaudieron mi torpeza. Sin saberlo, llegué al borde del desierto, al origen de las tierras verdes. El cobarde, el que se escondía a mis espaldas, supo que él, y no yo, ni algún otro, había nacido para rey, y se hizo construir un palacio donde se reúnen y hacen fiestas y se ríen de mis antiguos discursos. Ahora intento salvar el jardín del avance incontenible del desierto, no para conservar las tierras verdes, sino para que no vuelvan a elegirme, para no guiar las nuevas caravanas. Este otro se llama Monólogo Final y de alguna manera el tema del asunto es la vocación humana de tratar de dejar siempre memoria del paso de uno por la vida, ¿no? Y este poema de alguna manera se me ocurrió viendo una película norteamericana donde hay un señor que le confirman que va a morir de cáncer y su mujer está en estado. Y entonces con una cámara está todo el tiempo filmándose y hablándole al hijo que va a venir y que posiblemente él no ve, para que el chico tenga memoria de él, ¿no? Le hace cuentos, le cuenta historia, le habla de los abuelos. Entonces un poco, el poema no tiene nada que ver con eso, sino con la idea de que uno quiere dejar constancia, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, lo que digo es que eso fue lo que me lo provocó. Eso es otro poema. Sí, claro. Se llama Monólogo Final. Dice, la oscuridad tiene tu olor, mi olor, y ese otro perfume que nace de la piel cuando se juntan nuestros cuerpos. Cierra los ojos, toca mi cara. Tus dedos borrarán la sombra. No importa que sea de noche, no importa que desconozcas el rostro que tendré al amanecer. Cada segundo puede ser toda la vida. Mañana mi piel estará seca, o deshecha en el aire, o será un verde germinal o un rojo efímero, pero ahora las yemas de tus dedos tienen toda la luz. Perdono al porvenir. Las trampas que he tendido tienen la misma inocencia del juego de la alquimia. Para el hombre no existe otro destino que el manantial inédito. Toca mi rostro, por favor. Sálvalo en la memoria de tus manos. Gracias. Este es un pequeño poema. Se llama El inocente ojo del antílope. Muy distinto. Dice, un tigre salta de la piedra. Vuela un ave que ignora la angustia del vacío. Ciego es el pez. Su pupila es el agua y muere herido por el aire. La lombriz puede ser reina de la altura y deshacerse el árbol que el vientre insaciable del insecto. A la cruz del comienzo clavado sigue el hombre. Sangra. Puede ver aún el rostro de los otros. Ni Dios, ni ventanas azules, ni el inocente ojo del antílope. Y termino con este, que merece una pequeña... La poesía no se explica, pero este merece algo porque se llama definitivamente Jueves y habla del 2010 y ya estamos en el 2015, ¿no? Entonces, sí, lo que ocurrió fue que... ¿Se escribió cuándo? Oh, se escribió mucho más, como 30 años atrás, o más incluso. Y ese fue un día que yo siempre digo que mi mujer se levantó molesta y yo no entendía por qué. Y descubrí muy tarde, ya en la tarde, a las 6 de la tarde,
que el día anterior había sido nuestro aniversario de boda y a mí se me había olvidado. Entonces, empecé por pensar, ¿qué hago, no? Escribo un poema, pero no salía nada. Era agosto en La Habana, y eso es, los que han estado en La Habana en agosto saben que a esa hora, en agosto, a las 6 de la tarde, ni se piensa, eso no es posible. Pero sin embargo, ella pasó a bañarse y de pronto pensé, bueno, y en el 2010, que estaba como 20 años adelante, ¿no? ¿Cómo será esta mujer, no? Y de pronto pensé, ¿y yo cómo seré? ¿Los amigos estarán vivos algunos todavía? ¿Estaremos? Y ya ahí empezó la idea del poema y me importó el aniversario de boda. Lo que me importó fue escribir ese poema, que titulé definitivamente Jueves porque era jueves. Y dice, quiero que el 21 de agosto del año 2010, a las 6 de la tarde, como es hoy, pases desnuda, atravesando el cuarto, y preguntes por mí. Si estoy, pregunta. Y si no existo, o me he extraviado en algún lugar de la casa, de la ciudad, del mundo, pregunta igual. Alguien responderá. El 1 de enero del año 2001 será lunes, pero el 21 de agosto de la fecha indicada tiene que ser definitivamente jueves, y el calor, como hoy, agotará las ganas de vivir. Las calles serán las mismas para entonces. Los flamboyanes de F y 13 seguirán floreciendo. Muchos amigos no estarán. Y el tiempo habrá pasado por la historia de la casa, de la ciudad, de mi país, del mundo, pero quiero que el 21 de agosto, al despertar, prepares la piel, el corazón, las ganas de vivir. Muchas gracias. O sea que no lo revisaste. Rey Berroa, República Dominicana. Tres poemas. No voy a dar ninguna explicación de ninguno de los poemas. Ciego en el metro. Por más que palpes con el dedo y apliques tu sueño a la visión del movimiento, no me verás. Quizá por un azar de olvido, noche y agonía, no te veré. Por más que aprietes el tacto en el papel, deslizando el ojo de tu índice como serpiente contra el pasto, no me verás. Aunque le eches al cerebro toda tu ración de pulpo y de pupila, no te veré. Pasado el día, hurgaremos en alguna página del tiempo qué podría haber sido de Odiseo, seducido por el canto de sirenas. Hubiera continuado vagando en el último vagón del metro de la idea, sin perro ni Ítaca, sin amigos ni mujer. Este poema pertenece a un libro que se llama Libro de los Dones y los Bienes, que fue editado precisamente por Ediciones Fósforo el año pasado, la misma de esta antología. Este poema pertenece al libro de los Fragmentos y otros poemas, que se publicó por primera vez en Buenos Aires, y luego se hizo una edición extensa en Caracas. Es uno de esos libros que uno tiene una fortuna extraordinaria de que se agotó el mismo día que salió a la calle, lo cual para la poesía yo no me lo podía creer, pero son cosas que pasan y uno no tiene control sobre ellas. Como un Dios que va a pecar. ¿Qué peso es el que lleva en la camisa este Berroa?
que se ha puesto la cabeza del revés? ¿Cómo piensa que va a encontrarse así en esta edad de partido y oficina? Y si viene y nos cuestiona sobre el mundo, sobre el aire, ¿qué le vamos a decir al pobre iluso? ¿Cómo explicarle que no debe preguntar si ya sabe? Y al venir y plantarse a nuestra vera con su olor a vino y carcajada, ¿por qué se rasca el corolario de la vida? Llega tarde a sus reuniones, se olvida de pagar sus deudas surrealistas y el abrazo que le debe al Autremont. Pequeño funcionario que imagina, no sabe este burócrata que parte del sombrero solo queda de la noche al esqueleto, y cuál otra le podría dejar la mañana boquiabierta, temblando de rocío como un dios que va a pecar. Y el último poema, un poema que ha tenido también mucha fortuna, cosas... Yo siempre le digo a los poetas cuando hacemos... una de las cosas terribles muchas veces que cuando el poeta no sabe leer sus versos y tú has leído un poema y viene y escuchas al poeta destruyendo ese poema. Y eso es atroz. Pero pasa, ¿sí o no? Tres variaciones sobre el tema de la paz y la paloma. Una. Es tanta la paz de una paloma que dicen los expertos en la paz que solo bastaría una paloma para atraer sobre la tierra toda la paz que buscan los humanos sin saberlo. Dos. Son tantas las palomas de la paz que dicen los expertos en palomas que solo una paz sería necesaria para atraer a todas las palomas que buscan al humano sin remedio. 3. Si la paz se vistiera de paloma, dicen los expertos en humanos, con una sola paz nos bastaría para darle sus alas a la tierra, haciendo del humano una paloma. No es mucho pedirle a la paz o a la paloma. Gracias. Yo les voy a pedir ahora a los poetas, a Minerva y a Waldo, que vengan y lean dos poemas tomados de dos diferentes poetas de los que no están aquí para tenerlos presentes. Bueno, yo pienso que, aunque deseo leer poemas de poetas mujeres, el autor de esta antología es Roberto Arismendi y considero un deber y un principio leer de Roberto. Entonces voy a leer algunos poemas de Roberto. Y despedida. Roberto Arismendi, despedida. Cuando alguna vez no llegue a casa, no podrás soportarlo. Si alguna vez no llego, puedes estar segura que decidí amar hasta la libertad o hasta la muerte. No me quites mi tristeza. Si se me junta un día toda la tristeza de repente, no me la quites de encima, compártela conmigo.
y un último de Roberto, un samba de saudades. Si la vida se acaba, no hagan caso. Si una mañana no estoy aquí ya más, acomoden mis cosas, resérvenles lugar y denle acomodo al corazón de nueva cuenta. Si un día no puedo compartir comida y tiempo, dividan en tres la nueva vida y una vez cada 5 años, 10, alguna vez, cosechen una flor y hagan un samba sin dolor, que ahí estaré bailando y cantando con ustedes. Ahora voy a leer un poema de Eduardo Langagne, que en lo personal este poema me gusta mucho, que se llama El oficio. Dice: tengo una mesa, puedo escribir, tengo una mesa. Tengo una silla, puedo escribir, tengo una silla. Aún más, tengo papel y tinta, puedo escribir sobre el papel y con la tinta. Pero la poesía me dice que ella no está en lo que ya tengo. La poesía me dice que está en lo que me falta. Voy a leer un poema de Jorge Ariel Madrazo, poeta argentino, que dice: cuando las manos del universo se atreven a nacer, tu cabello con tal irrealidad y desatino. Voy a volverlo a empezar. Cuando las manos del universo se atreven a mecer tu cabello con tal irrealidad y desatino, en una luz única, intensísima, se enciende en el vino, en la casa del poeta, al borde del acantilado. Una luz única, intensísima, y el viento recién nacido impulsa al navío violeta contra el muelle y el albatros chillón. Todo esto sucede cuando el universo mece tu cabello, y cuando ceñís tu cabello con una delgada cinta de seda, como quien pretende contener una tormenta en un dedal, las nubes caen sobre Tongoy, y yo pastoreo palabras en el cosmos, en la luna, y es mi única ambición que tu cabello crezca en mi pecho, que tu cielo quepa en mis pupilas, que tus llantos empapen mi voz. Esta taza de café es tal vez una común taza de café. No es más bien un breve ídolo circular, completamente incomún, incendiándose en un fuego no visible entre tu mirada y el mar. Esta rara taza de café no será un salvavidas que nos amarre al transcurrir, mientras alrededor seres humanos, personas, gesticulan, ríen, aman, se toleran muy amablemente en torno a un recipiente de vino o de café. ¿Cómo decir cuando no digo? El café habla por su propia boca, y la noche de pico de cuervo desciende con todas sus guitarras, y quizás te diría palabras, pero sin pedir permiso la susurraría. En medio de la noche adolescente, esta taza de café, este rojo mundo de café. Gracias. Siendo fiel, yo voy a hacer lo mismo que hice en Bellas Artes cuando presentamos esta antología, que decidí obviar mi lectura, la lectura de mis poemas, para leer poemas de mujeres, esencialmente porque de esta antología de 43 hombres, las mujeres están muy poco representadas, y pensé que era
muy importante hacer este llamado. Así que voy a leer un poema de dos poetas mexicanas, una poeta Leticia Herrera, que estuvo en este maratón hace 6 años, y otra poeta también mexicana que se llama Lina Cerón. De Leticia Herrera. Oración de otoño. Permite, Señor, que pertenezca a los atolondrados por el deseo, los que amanecen oliendo a mundo, calzan los calcetines de otro para salir corriendo al día. No me dejes caer en la tentación de ser pura. No mancilles mi vocación sibilina, que no se fugue de mis ojos la fresca lascivia que ennoblece y asienta. Que los cabellos grises tengan sentido, no provengan de soledades de la estéril contención de mis manos. Déjame desterrarme de los conventos. Sé generoso cuando llames a los tuyos. Yo sé que aprecias a los hijos que obedecieron el mandato de amarse que nos diste manos libres en la interpretación de tu ley. Que nunca se me olvide agradecer las tentaciones. Que guarde la razón cuando mire andar por el mundo aquellos cuerpos diseñados para mi gozo, aunque no a todos pueda poseer. Que al gozo indemne se me abran las puertas del cielo, sin prisas, párpados rojos casi murmullo, la tarde y sus espejos de aguas lacustres. Que a mi confusa vida la acaricien con dulzura algunas tardes. A mis manos tercas no les falte un cuerpo que pulsar para ir guitarreando por la vida. Dame, Señor, la urgencia de cada día, que el regazo de la muerte me sorprenda libando placeres, como la más dócil de tus siervas inquieta, sumisa a la boyante alegría de un mozo y sus espuelas de amor. Lina Cerón, también de México. Cortesana. Soy la mujer que duerme en la jaula con los leones al ponerse el sol. Carne cruda, como de sus pestilentes fauces, lamo sus recovecos denigrantes y sin importarles, prueban cada vez mi sangre. Me he dejado ultrajar por conveniencia. Soy mansa por una retribución, abro mis posiciones para conseguir prodigios mayores, mejores pagas. Todas las noches meto al sol en mi cama y caliento deshilachados cuerpos. A veces suplico ternura desde el fondo de mi alma, desde el encierro de mi jaula repleta de vacíos inconmensurables, pero ellos no escuchan. El mundo me desprecia, yo lo ignoro. Vivo para alimentar a las bestias con mi carne. Soy libre de volar si quisiera, de escapar, mas no tengo a dónde ir. Pertenezco a esta jaula. Vamos a tomar ahora los 15 minutos que nos quedan, vamos a dedicarlo al oro de los tigres, Minerva. Vamos a tomar algunos de los textos y leemos algunos poemas. ¿Dónde están los que están abiertos? Ah, están allí. Como son 26 libros, no vamos a poder leer un poema de cada poeta. Entonces, bueno, vamos a escoger, ¿no? A mí me gustaría mucho que leyéramos El Cavafis de José Emilio Pacheco. Muy bien, perfecto. Pacheco es, además de un gran poeta, es un gran traductor. Y un grandísimo amigo. Sí, muy querido. Muy querido por todo el mundo. Bueno, muy bien. Y entonces, aquí está El Cavafis de José Emilio. Ok. Este es el Cavafis de José Emilio Pacheco. Okay.
Yo creo que Ítaca. Ítaca, obviamente. Estamos ya. Selecciona los otros y así, okay. Yo, ya que estás aquí, selecciona otros, yo diría, 5 o 6 poemas, ok, y los leemos. Muy bien. Comienzo yo, sí, después sigues tú y después Waldo. Sí, por favor. Constantino Cavafis en La Voz. Yo te voy a regalar, por supuesto. La cosa que no sé, esto es una esto colección. No, pero yeah, allá, yeah. Tengo. En La Voz de José Emilio Pacheco. Ítaca. Cuando emprendas el viaje rumbo a Ítaca, ruega que sea muy largo tu camino y abunde en aventuras y experiencias. Les trigones y cíclopes, no temas ni te arredre la furia de Poseidón, pues nada de esto encontrarás si tu pensar es alto y una noble emoción tus actos guían. Les trigones y cíclopes, furioso Poseidón, no encontrarás a menos que los lleves en tu interior o tu alma los erija para cerrarte el paso. Ruega que sea muy largo el camino y haya muchas mañanas de verano en que, lleno de gratitud y gozo, bajes a un puerto por primera vez y te detengas en los centros fenicios a comprar cosas delicadas, madreperla, coral, ébano y ámbar, los perfumes sensuales, cuantos puedas, y visites las ciudades egipcias y te llenes con la enseñanza de los sabios. No dejes de pensar en Ítaca. El desembarco en ella es tu destino, pero nunca apresures la jornada. Deja que se prolongue muchos años y ya seas viejo al divisar la isla, rico por lo ganado en el camino, sin esperar que te enriquezca Ítaca. Ella te ha dado el prodigioso viaje, sin la isla jamás habrías partido, ya que más puede darte. Y si pobre la encuentras, no habrá engaño. Sabio como ya eres con tu experiencia, para entonces sabrás qué significa Ítaca. Marina. Muy bien. Bueno, yo voy a leer un extracto de un poema que a mí me parece bellísimo. No sé si alguno de ustedes lo conozca, pero para mí es el poema escrito en Iberoamérica, el poema social que yo siento que es el más impactante, el más conmovedor, que es el poema Sucio, se llama, de Ferreira Goulart, que es un poeta contemporáneo brasileño, y que él escribió en el exilio, cuando lo tuvo que salir a Argentina, lo grabó Vinicius de Moraes, que era muy amigo de él, y así Vinicius lo pasó clandestinamente a Brasil, y se publicó también clandestinamente, y bueno, se hizo un poema de culto, y ahora nosotros hicimos esta traducción, la hizo Paula Abramo. Voy a leer un extracto, dice, y todos buscaban en la sonrisa, en el gesto, en las pláticas de esquina, en el coito de pie, en la banqueta oscura del cuartel, en el adulterio, en el robo, la solución del enigma. ¿Qué hago entre cosas? ¿De qué me defiendo? En un cesto del jardín de tierra negra crecían plantas y rosas. ¿Cómo puede el perfume nacer así? Del lodo junto a las aceras, del agua del caño crecían los jitomates. Sobre los aleros en las tejas crecían matojos más verdes que la esperanza o el fuego de tus ojos. Era la vida explotando por todas las grietas de la urbe bajo las sombras de la guerra. La Gestapo, la Wehrmacht, la RAF, la FEV,
la Blitzkrieg, Catalinas, torpedamientos, la quinta columna, los fascistas, los nazistas, los comunistas, el reportero, eso, la discusión en el tendajo, el querosén, el jabón de Andriroba, el mercado negro, el razonamiento, el apagón, las montañas de metales viejos, el italiano asediado en la Plaza João Lisboa, el olor a pólvora, los cañones alemanes tronando en las noches de tempestad encima de nuestra casa. Stalingrado resiste. Por mi padre que contrabandea cigarros, por mi primo que vendía boletos de rifa, por el tío que robaba estaño de la vía férrea, por don Neco que hacía puros baratos, por el sargento Gonzaga que tomaba tiquira con miel de abeja y cogía con la ventana abierta, y por mi carnero manso, y por mi ciudad azul, y por Brasil, salve, salve, Stalingrado resiste. Cada nuevo amanecer en ventanas, en esquinas, en las primeras planas del diario, pero la poesía no existía aún. Plantas, bichos, tufos, ropas, ojos, brazos, senos, bocas, vidriera verde, jazmín, bicicletas el domingo, papalotes de papel, desfile en la plaza, luto. Había muerto en el mercado, sangre humana en las legumbres, mundo sin voz, cosa opaca. No hay Vilac y no hay Raimundo, tuba de alto clamor, lira amena, ni tuba ni lira griega, supe después, habla humana, voz de gente, estruendo oscuro del cuerpo, entrecortado de relámpagos. Es un fragmento, pero se los quise compartir. Bueno, vuelvo. Bueno, el azar concurrente, como diría Lezama Lima, hizo que Minerva Margarita me diera de pronto este libro de Guille Vic, y lo recuerdo con mucho cariño. Es uno de los grandes poetas que yo admiro y tengo, y recuerdo exactamente que en el Festival de Estruga, hace muchísimos años, cuando le dieron a Senghor la corona del festival, él estaba, estuvimos juntos durante un mes, y era muy simpático porque los poemas estaban traducidos al eslavo, a la lengua del festival, pero él leía el que le parecía, y yo le decía, pero ¿por qué no leíste el que los actores iban a decir? Dicen, da igual, no importa. Entonces, bueno, aquí están, voy a leer un par de poemas breves de Guillermo, breves en extensión, ¿no? Dice, siempre en lucha, pero ¿contra qué? Ella misma no lo sabe. Cualquier cosa que hurga el espacio y se alimenta de la luz. Ella puede también ser la cólera, como el arroyo se vuelve cascada. Sobre ella, aún el negro se vuelve un color. Portadora de una dulzura que basta para ocultarla. Ella tiene del árbol lo que él mismo calla de sí. Bellísimo, poemas breves de él. Y este que me sugirió de esa manera dulcemente autoritaria que tiene Rey Berroa que leyera, es de otro gran amigo, alguien que queríamos y que queremos mucho, que es el Ledo Ivo, el poeta brasileño. Y voy a leer el poema que él siempre leía. Era una cosa muy curiosa que Ledo siempre leía. Tiene una obra monumental, pero siempre leía los mismos poemas en todos los lugares. Entonces, este poema de él que se llama Los pobres de la estación, que era, bueno, Los pobres en la estación de autobuses. Dice, los pobres viajan en la estación de autobuses. Ellos estiran sus pescuezos como gansos para mirar los letreros de los camiones. Y sus miradas son de quien teme perder alguna cosa
la maleta que guarda un radio de pila y una chaqueta que tiene el color del frío en un día sin sueños, la torta de mortadella en el fondo de la bolsa y el sol del suburbio y el polvo más allá de los viaductos. Entre el rumor de los altoparlantes y el ruido de los camiones, ellos temen perder el propio viaje escondido en la niebla de los horarios. Los que dormitan en los bancos despiertan asustados, aunque las pesadillas sean un privilegio de los que abastecen los oídos y el tedio de los psicoanalistas en consultorios asépticos como el algodón que tapa la nariz de los muertos. En las filas, los pobres asumen un aire de gravedad que une temor, impaciencia y sumisión. Como son grotescos los pobres, y como sus olores nos incomodan, nos incomodan incluso a la distancia. Ellos no tienen noción de los modales, no saben portarse en público. El dedo sucio de nicotina restriega el ojo irritado que del sueño retiene solo una legaña. Del seno caído e hinchado, un hilillo de leche escurre hacia la pequeña boca acostumbrada al llanto. En el andén, ellos van y vienen, saltan y aseguran sus maletas y paquetes, hacen preguntas en los mostradores que no vienen al caso, susurran palabras misteriosas y contemplan las portadas de las revistas con el aire espantado de quien no sabe el camino del salón de la vida. ¿Por qué ese ir y venir? Y esas ropas extravagantes, esos amarillos de aceite de dendé que lastiman la vista delicada del viajero obligado a soportar tantos olores incómodos. Y esos rojos contundentes de feria de pueblo. Los pobres no saben viajar, ni saben vestirse. Tampoco saben vivir. No tienen noción del confort, aunque algunos de ellos hasta tengan televisión. La verdad, los pobres no saben ni morir. Tienen casi siempre una muerte fea y poco elegante. Y en cualquier lugar del mundo, ellos incomodan, viajeros inoportunos que ocupan nuestros lugares, aunque nosotros estemos sentados y ellos viajen siempre de pie. Nos quedan 5 minutos. Y yo iba a sugerir una de dos cosas, o hacer alguna pregunta, porque siempre las preguntas son importantes en estos encuentros, o leer un poema breve cada uno. Yo prefiero hacer la pregunta porque creo que es importante también tener la voz de los presentes. Sí. Uh-huh. Bueno, yo tengo un comentario. Sandra, ¿quieres venir aquí para que te veamos y te oigamos? Okay. Bueno, sí, gracias por tan. Yo soy Sandra Saipes de la Universidad de Maryland y por muchos años colega del gran poeta José Emilio. Uh-huh. Y quiero decir, bueno, tengo un comentario y para alabar la idea de traducciones, porque creo que muchas veces la gente cree que la traducción no sirve con la poesía. Pero yo creo que yo entendí mejor los poemas de T.S. Eliot escuchando la traducción de José Emilio Pacheco. Y eso es mi comentario. Bueno. Bueno, aquí tenemos una de mis alumnas de traducción que acaba de terminar su clase, y que además tomó la clase pensando, voy a sacar una fácil, ¿eh? ¿Y qué tienes que decir? Sí. Sí, ven. Ya, porque además yo la invité para que viniera en caso, porque esta iba a ser su primera práctica de traducción en público, o sea que estaba bien nerviosa y la salvó la campana. Sí, gracias, profesor. La verdad es que, una de las cosas que me gustaría decir, primero que disfruté mucho la clase, aprendí mucho
con el profesor Berroa. No, tienes que hablar de mí. No. Y entonces de la traducción es, bueno, él nos enseñó, porque él es poeta, entonces como que él me introdujo al mundo de la poesía y por primera vez en mi vida hice traducción de poesía. Realmente, bueno, la primera vez hice un poema cortito, pero el proyecto final traduje desde el español al inglés. Y de cada poema, que el poema realmente no era difícil de entender, pero el sumergirse en ese mundo del poeta y tratar de entender esa realidad para poder traducirlo correctamente fue fascinante para mí. Y terminé un poema y quería hacer otro, y quería hacer otro, y quería hacer otro. Y al final creo que sometí más de los poemas que necesitaba, pero lo disfruté muchísimo y realmente me encantaría a traducir más poemas. Ah, bueno, aquí tiene muchos poetas, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Hablando de la traducción. Ven aquí. Ya. Bueno, esta vez es una pregunta, no es, bueno, es ya. Pero bueno, hablando de la traducción, yo quisiera saber cómo ustedes, los poetas, han leído las traducciones, supongo, de su propia obra que está aquí. ¿Sí? Bueno, yo les quería preguntar a todos, sabiendo que yo sé que creo que el comentario más famoso de la literatura latinoamericana sobre la traducción es cuando Gabriel García Márquez dijo que Gregorio Rabassa había traducido mejor su obra al inglés que como estaba leído en español, o bueno, como estaba escrito en español. Y quería saber cuáles eran sus impresiones sobre ese proceso, si sentían que sus poemas tenían otra voz, o tenían otro, estaban en otro mundo, o cómo se sentían en ese proceso. Yeah. Hablen ustedes porque yo traduje los poemas míos, entonces... Bueno, yo quiero decir algo porque ahorita hay una maestra de Ohio y escritora que me está traduciendo un libro que se llama Damar. Bueno, ella me mandó el libro, pero yo lo estoy revisando y lo estoy revisando con una persona que es bilingüe de origen. Y entonces me encuentro con que hay expresiones mías que al ser, como me las mandó esta chica que se llama Jennifer Radmoon, la traductora, algunas palabras eran como en el contexto muy literal, pero no tenía que ver con el vuelco que yo le quería dar al lenguaje. Entonces, la maestra mía de inglés, que es bilingüe, que me está ayudando en la revisión, encontró formas. Por ejemplo, hay una parte en que yo digo olas sirenísimas, o sea, yo que me imagino con olas sirenísimas, que es un mar cuyas olas se transforman en sirenas o parecen sirenas. Entonces ella encontró, en la traducción, hacer una observación que dijera algo así como curvy mermaid, no sé qué, curvy, hay una frase, ¿verdad? Y entonces encontré que el sentido en inglés era mucho más nítido que el que yo tenía en español con sirenísima. Entonces, me parece que cuando uno ama el lenguaje, claro, yo, mi lengua es en español, pero cuando empiezo a meterme en el inglés, wow, voy viendo el resplandor de la lengua inglesa y también me siento como adicta a la lengua. Aunque, claro, desde mi pobreza, ¿verdad?, de mi español. Pero bueno, quería decir eso, que es fascinante, como dijo la alumna de Rey, es fascinante. Y bueno, nada más, yo quiero agradecer mucho a Rey porque estoy aquí y el oro de los tigres está aquí gracias a él. Y eso no lo dije al principio, pero lo digo de corazón ahora. No. Y de verdad, Rey, gracias por todo. El oro de los tigres está aquí por ti, porque ustedes imaginaron esta colección. Yo no soy nada más que un mediador, nada más. Y también quiero dar las gracias a personas, a autores como José Emilio Pacheco, porque él siempre estuvo detrás mío para que hiciera esto. O sea, él fue, la verdad, alguien es en mi vida fundamental. Y Tomás Segovia también, que autores le doy, o sea, autores que tuvieron la...
la fortuna de haber entrado en mi existencia para que yo pudiera hacer esto. Y también quiero agradecer brevemente, mencionar mis compañeros, el equipo de jóvenes con los que hacemos los libros, porque es un trabajo de edición, como ustedes podrán ver, en cada libro muy particular, se piensa la portada en función del texto, etcétera. Y ellos son Marta Ramos, Nancy Cárdenas, Diana Garza Islas, Carlos Lejaim Gómez, Rodrigo Alvarado y los diseñadores Carlos Palomo y Darío Aboites. A ellos quiero que queden aquí implícitas mis gracias. Muy bien. ¿Sí? Mi nombre es José Varela y yo tuve el privilegio de ser seleccionado por una antología que se publicó hace ya como 3 años que se llama Al pie de la Casa Blanca. Yo digo que no soy poeta, yo escribo poesía, ¿sí? Soy un aprendiz del oficio. El comentario que les quería hacer es más bien, es un comentario al mismo tiempo una pregunta que me gustaría escuchar de ustedes. Nuestro poeta nacional, soy cubano de hecho. No lo jures. José Martí decía que él recomendaba que es mucho mejor leer la poesía en su idioma original y no en la traducción. Entonces, a partir de ese comentario, me gustaría escuchar también de ustedes, porque, es decir, ¿qué piensan sobre esto que dijo Martí? Pero al mismo tiempo me pasa que, perdón, ya yo vivo en este país hace 20 años, yo no hablaba inglés cuando llegué acá. Y bueno, el proceso de aprender el idioma, la cultura implica también el idioma y las costumbres y la comida, todas estas cosas. Y en mi opinión, el idioma inglés es mucho más fácil que el español, porque en el español está incluido la discriminación de géneros, masculino, femenino y demás. El inglés para mí no discrimina y es mucho más sintético, más simple, más directo. Es decir, no se da vuelta para decir nada, sino que se dice sin género, esto es lo que yo quiero, y se acabó. Entonces, al traducir la poesía, en mi experiencia de aprender el inglés, me parece que se pierde inevitablemente la riqueza, esa cosa latinoamericana de el baile, la comida, que está incluido en el movimiento, todo eso está dentro de la poesía latinoamericana. Entonces, en función de lo que decía Martí, de que recomendaba mejor leer la poesía en el idioma original y no en la traducción, me gustaría escuchar qué piensan ustedes. Marta, tú, te veo haciendo gestos. ¿Quieres? Marta es la poeta, Marta Rivera Garrido, la poeta que viene de la República Dominicana. Quiero también reconocer a Lidia Bonelli, Lidia Reed Bonelli, que está ahí atrás, nuestra agregada cultural en la embajada, y debo decir que Marta está aquí porque yo me convertí en una peste para Ligia diciéndole es imposible que la República Dominicana, y Ligia dice yo voy a hacer eso, y fue, habló con el ministro de Cultura y voilà. ¿Qué era lo que tú querías que te dijera? Porque yo no levanté la mano. Bueno, yo he sido traducida, mi primera novela fue traducida al inglés por una extraordinaria traductora, Mary Berg, de la Universidad de Harvard. Y para mí la experiencia de revisar mi primera novela con ella fue a Santo... Yo estuve viviendo un mes en su casa en Cambridge y ella estuvo en mi casa también. Y la experiencia fue muy rica porque obviamente... Mi primera novela tiene mucho lirismo, entonces hay mucha poesía en ella, no es tan fácil como una narración un poquito más limpia, menos metafórica, quizás. Pero fue una experiencia extraordinaria y les puedo decir que cuando yo leo mi novela en inglés, yo siento el espíritu, el aliento de Mari, o sea, además del mío, o sea, que es... un poco construir juntos, no juntas, o sea, es una obra de ella también, ¿no? Lo otro es que yo también soy traductora y llevo muchos años traduciendo a Anne Sexton y a William Carlos William y a Sylvia Plath, y son, para mí como traductora también, es cada vez enfrentarme al trabajo de traducción, es recrear un poco esas voces de esas personas que yo traduzco. La traducción es una forma de literatura, quizás completa demasiado lo que
los escritores queremos hacer, que es decir. ¿Cómo decimos si otros no nos leen? Es imposible ese idealismo de Martí, de que es mejor leer a los poetas. Bueno, Marguerite Yourcenar aprendió japonés para leer a Mishima en japonés, pero yo no tengo tiempo para leer a Mishima en japonés. Entonces, bueno, yo necesito un buen traductor que haya captado el espíritu de Mishima y me presente al Mishima que yo amo y que he leído en español, ¿no? O en inglés. Sería ideal, pero imposible. Gracias. Cuando trajimos aquí a Borges a la Universidad de George Mason, alguien le preguntó a Borges, Borges, ¿qué está haciendo ahora? Y Borges dijo, estoy aprendiendo finlandés para poder leer a los poetas finlandeses. Imagínate, 1984. Sí, yo, en realidad, como la primera pregunta que uno... ver los textos traducidos que sentía. Yo tengo la impresión que, como decía, como acabas de decir tú, la traducción es una otra forma de literatura. Es decir, el traductor no hace más que una versión a partir de su propia experiencia y del texto que está leyendo. Y, bueno, lo ideal sería que estableciera un diálogo con el autor original, pero siempre será una cosa totalmente, no distinta totalmente, pero con un aire... propio del que está traduciendo. Por eso es que a veces uno prefiere que la traducción también la haga un poeta, porque de alguna manera llega a eso. Las cosas ocurren, en las traducciones ocurren cosas muy simpáticas. Yo acuerdo que un día llegué a Moscú y me vino a ver el traductor de José Soler Puy, que estaba traduciendo una fabulosa novela de él que se llama El pan dormido, y me decía, fíjate, tengo un problema porque estoy detenido porque de pronto Soler dice que cuando los niños entran a la iglesia, el olor a esperma no lo dejan tranquilo. Y entonces me lo dice a mí, ¿no? Digo yo, sí, efectivamente, cuando tú entras a la iglesia eso pasa, ¿no? Y él decía, pero Waldo, fíjate. Hasta que yo caí en la cuenta que nosotros los cubanos le decimos a la parafina esperma, es decir, a las velas, están ahí, ese es el olor, ¿no? Y entonces le digo, no, se refiere a la parafina, no a Maciel, por supuesto. Aunque se podía referir también. Por eso, hay veces que son, de un idioma a otro, las palabras a veces son muy complicadas y el traductor, bueno, lo que tiene que hacer, lo que debe hacer es precisamente a partir, yo, que la pregunta inicial era esa, me sentí muy complacido con las traducciones que se hicieron. Había una versión inicial que no me complacía mucho y entonces opté por pedirle permiso al traductor para darle estas versiones y el poema a otro traductor, a un amigo poeta, con el cual ya sí me sentí mucho mejor. Porque es su poema junto con el mío, pero me sentí completo. Bueno, Catalina Gómez. No, yo quiero que vengas aquí porque Catalina es el puente que tenemos para todas estas cosas y claro, hemos mencionado a Georgette, hemos mencionado muchos nombres. Muchísimas gracias por servir de hacedora también de este programa y del programa que tenemos mañana también en la Biblioteca del Congreso, solo que va a ser en la sala 620 de la sexta planta. De este edificio. Ya, de este mismo edificio. Muchas gracias y nos vemos mañana. This has been a presentation of the Library of Congress. Visit us at loc.gov.